Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, realizó una gira de trabajo por la zona media del estado. En su recorrido visitó la comunidad de Cárdenas, donde convivió con los ciudadanos, entregó proyectos sociales y aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de la educación indígena en el estado. En 3 años, el programa emergente de alfabetización ha beneficiado a 2.982 personas y se tienen atención a 1.260 adultos. En este esfuerzo se ha contado con el apoyo de 24 enlaces municipales y un promedio por año de 250 alfabetizadores. pit.twitter.com/ogufmliger9 Juan Manuel Carreras, @jmcarrerasgo/mart/2019. El gobernador potosino aseguró que su gobierno ha buscado desde el primer día que todas las comunidades del estado sean reconocidas y reciban los servicios y las atenciones que necesitan, lo que ha llevado a desarrollar un plan integral que se ve reflejado en las constantes visitas que se realizan desde su administración a las distintas ubicaciones de la Huasteca. Hoy celebramos en Cárdenas su 50 aniversario y el 15º festejo en nuestro estado. pit.twitter.com/recesedcadli Juan Manuel Carreras, @jmcarrerasgo/mart/1/2019 Carreras López realizó esta visita en el marco de la conmemoración del 50º aniversario y 15ª celebración del Día de la Educación Indígena. En ese sentido explicó que los pueblos originarios son la raíz cultural de la entidad y del país y merecen respeto y que se les garantice una educación de calidad, así como la posibilidad de un trabajo y buenas condiciones de vida. Expreso mi reconocimiento a los maestros pioneros de la educación indígena en pit.twitter.com/d3g71lfi Juan Manuel Carreras, @jmcarrerasgo/mart/1/2019 Posteriormente, Juan Manuel Carreras visitó la comunidad de Alaquines. Ahí hizo entrega de 150 constancias de estudios a adultos y adultos mayores que aprobaron satisfactoriamente el curso de alfabetización impartido por el gobierno del estado. Abatir el rezago educativo es condición esencial en la construcción de un felicidades a los 150 adultos de pit.twitter.com/esmanipsg Juan Manuel Carreras, @jmcarrerasgo/mart/2019 Carreras López destacó que el programa de alfabetización lleva desarrollándose 3 años y en él han participado activamente 24 enlaces municipales y un promedio de 250 alfabetizadores por año. A esto agregó que el programa ha apoyado satisfactoriamente a 2.982 personas y en la actualidad hay otras 1.260 que se encuentran recibiendo los cursos. Finalmente, el gobernador Juan Manuel Carreras se comprometió a seguir trabajando por el desarrollo integral del estado y aseguró que su gobierno no descansará hasta que esto sea una realidad. Información del Sol de San Luis. Fotografía de @jmcarrerasgo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.